acusó a la actual administración de... En entrevista exclusiva con el candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Tecámac, Ismael Germán Olivares, el aspirante reconoce que la inseguridad es la demanda más sentida de los tecamaquenses. Yo creo que el 90% de la población demanda seguridad pública. Este gobierno que tenemos se ha olvidado de invertir en seguridad pública y es penoso lo que está sucediendo en nuestro municipio. Creo que mucha gente está involucrada en estas situaciones. El gobierno, como no se ha preocupado desde la policía local, hay problemas de corrupción. Los MPs no se digan, los ministerios públicos siempre han sido una bola de corruptos, donde ahí el gobernador debe poner especial atención para evitar este tipo de situaciones. Acusó a la actual administración de no cumplirle a la gente, de haber elevado los niveles de inseguridad y corrupción. El PRI anda ofreciendo lo que nunca cumple, es un partido de corruptos, así les puedo llenar la boca, de corruptos, que solo buscan su beneficio personal, porque si lo hubieran hecho, la central de emergencias hizo en el último gobierno del PAN, y lo hubieran incrementado las cámaras de vigilancia, hubieran incrementado la tecnología. Y hoy, porque ustedes sabemos que van por el dinero y no atienden a los ciudadanos. Y hoy que estamos en campaña, pues quieren regalar hasta lo que no tienen. El candidato panista aprovechó para mandarle un mensaje al electorado. Yo aquí sí le pediría a tu gente que pusiera atención en lo que hemos vivido estos 3 años y poderles decir que hoy tenemos que salir a votar libremente y que no nos compren con una despensa o con dinero, porque eso después en 3 años sufrimos más que por los que nos pueden ofrecer esa pequeña cantidad. Entonces hay que ejercer nuestro derecho al voto. Contacto informativo, Patricia Valdés Ramírez.